nuevo, ya le dieron la orden, se demora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, aquí toda la experiencia de Ceballos, ¿no? Ese Ceballos que tiene tantos años y que lo obliga a Baldassi a charlar mucho con él. Con una advertencia por parte del árbitro, que no lo haga más. A Ceballos dijo, vos pícaro. Bueno, yo también, ¿no? Claro. Thiago Neves. ¿La cruzará otra vez? Atención. Allí va. Thiago Neves. Atajó Ceballos. Atajó Ceballos. Le hizo tres goles Thiago Neves. La más importante la atajó. De a poquitito. En el héroe de la noche, aquí en el Maracaná. De a poquitito va construyendo una historia sensacional. Al medio, débil, Thiago Neves. Con el pie se la llevó el arquero. Sigue 1-0 esta historia. Viste, me adelanté, este fue con el pie. Sí, señor. Será el turno de Salas. ¿Qué arquero iba a ser héroe? Es cierto, por ahora. Por ahora es Ceballos. Le va a pegar Salas. 1-0 gana Liga. Franklin Salas. Atención. Salas de la Liga. 2-0, señores. En el tercer penal para la Liga saca una buena diferencia. 2-0. Obligando a cada jugador de Fluminense, allí el remate, el arquero va para el otro lado, a cada jugador de Fluminense que va la pelota a convertir. ¿Ahora quién es, Sichero? Sí, señor, el 17, Sichero. Lo conversa Ceballos. Toda la experiencia de Ceballos, los conversa a todos, habla. Si ataja esta, cerramos el estadio, ¿no? Señoras y señores, le va a pegar Sichero. Atención. Malogró los dos penales. Fluminense. Recto está el Chicero. Ahí va. Se va a adelantar. Chicero que va. ¡Al de Flu! 2-1 de cuenta. Tiraron tres con zurda. Dos erraron. Uno convirtió con un arquero que se vio engañado esta vez. Será el turno de Guerrón. Jofre Guerrón. Es lo último que va a hacer para la Liga de Quito. Su destino es España. Le va a pegar Guerrón. 2-1 la Liga. Jofre. Se fue hasta la media luna. Tiene pinta de matar, ¿no? ¿Qué sería? Le va a pegar Guerrón. Ahí va Guerrón. De la Liga. 3-1. Fue de Guerrón. Con gestos poco frecuentes. Carreras. Freno. Tarjeta amarilla. Se liga en un penal. Por aquello de que se calle todo el mundo. Y en la carrera remata abajo. Aunque el arquero adivina. Lo pone 3-1. Si no convierte Washington, se termina. ¿O no? Sí. Sí, se termina. Si no convierte Washington, se termina la Copa Libertadores. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
cancha. Bueno, buenas noches con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un nuevo especial. Hace algún tiempo que no nos veíamos por aquí, pero bueno, hoy nos han abierto este pequeño espacio. Y primero quiero empezar agradeciéndole justamente a los administradores de este gran grupo. Bueno, hoy tenemos un súper chévere especial con dos tremendas invitadas, dos jugadoras de las Guerreras Albas. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, igual, a mis compañeras y sobre todo a los hinchas de Liga y a los hinchas del fútbol. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Adri. Hola a todos. Es genial tenerles aquí, Isa, y de igual manera, Hilaris, y también a todos los chicos del grupo que sé que están pendientes. Hace algún tiempo nosotros hicimos o tuvimos una iniciativa de invitar a las chicas para que sean parte del grupo, ya que en los grupos de WhatsApp, de fútbol, generalmente los chicos son quienes abundan. Pero para nosotras es importantísima que las chicas sean parte de esto y por eso tuvimos una acogida tremenda. Gracias a ello tenemos aquí a una nueva invitada, una amiga y compañera de las de Liga, Michelle. Hola. Muy buenas noches con todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por apoyar este proyecto y sobre todo gracias a Xavi y a Hilaris por estar aquí. Para mí, un honor poder estar aquí conversando con ustedes para demostrar que las mujeres también somos hinchas. También podemos hablar de fútbol y también pueden jugar fútbol a un gran nivel como tenemos estas dos grandes jugadoras. Les quiero recordar también que tenemos varios premios para ustedes, así que estén atentos. Tenemos una camiseta de mujer de los de Liga y también tenemos un pastel cortesía de Sweet and Salt. Adri, por favor, si nos puedes explicar qué hay que hacer para ganarse estos premios. Bueno, a ver, entonces, para ganarse estos premios, porque los pasteles son riquísimos y esa camiseta está hermosa que les estaba mostrando Vane, tienen que subir una foto, un video, un tweet con el hashtag Noche Blanca en Twitter y etiquetar a LDU Oficial y a los de Liga. Entonces, nosotros vamos a estar revisando lo que pongan y ahí entre esas personas vamos a escoger un ganador. Y entonces le doy paso a nuestras invitadas. Hola Isa, hola Hilaris, preséntense con el público. Empecemos, Xavi, empecemos. Vale. Va. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por mi parte, súper contenta y feliz de estar acá, de ser parte de este programa. Gracias por la invitación y ya. Genial. Hilaris, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios y contenta, agradecida por la invitación y bueno, esperemos que esta noche sea grata. Seguramente que sí, Adri. Sí, bueno, no se olviden de compartir la transmisión, de darle like y empecemos. ¿De dónde son ustedes, Isa? Yo vivo en Ibarra. ¿Y tú, Hilaris? Yo soy de Venezuela. Bueno, cuéntenos un poquito de sus inicios en el fútbol. Creo que ambos países no son como que muy apegados hacia el fútbol femenino en sí, que no tiene como que tanta acogida aún. Entonces, más o menos cuéntenos sus inicios, así como fue que, no sé, que les gustó este deporte, que empezaron y que hasta que llegaron a Liga. La que quiera empezar. Empieza tú, Gila, ahora. Bueno, yo comencé, como bien lo dijeron, Venezuela tampoco es un país avanzado futbolísticamente. Desde hace unos 7 años sí es que ha comenzado a desarrollarse en el fútbol femenino como tal, pero cuando comencé tenía como 2 años y no existía. Al principio fue un poco duro, un poco... Hubieron muchos obstáculos, pero siempre hay que hacer sacrificio y esfuerzo. Tuve que mudarme de ciudad para poder jugar con mujeres, porque de donde soy no había equipos de niñas, sino jugaba con niños. Y bueno, hay que ir ya tomando las categorías que le corresponden. Ya no podía seguir jugando con niños,
años, así que tuve que mudarme de ciudad para jugar con un equipo femenino del estado de donde soy. Y desde allí fue que comenzó mi trayectoria en el 2012. Y cuando, no sé, como que decidiste que querías jugar fútbol, ¿qué te dijo tu familia? Incluso con todo esto de que te tuviste que mudar, ¿y cómo fue? Bueno, eso sí fue un poco duro porque no era muy común que las mujeres jugaran fútbol. Mi hermano mayor era el que jugaba y era como que no, tú eres niña, pero vieron que insistía tanto, era tanto mi insistencia de que sí me gustaba y que quería, hasta que mi mamá cedió y buscó dónde meterme. Me dijo, bueno, anda, tú verás, yo te apoyo, pero pensando que era solo un capricho mío, solo cosas de niño, como dicen. Y cuando me tocó mudarme, mi mamá no quería, o sea, se negó. Al principio no podía aceptarlo que su bebé se mudara de ciudad sin ella sola. Fue complicado, pero gracias a mi padrastro fue que él la convenció y le dijo que no me cortara las alas, que me dejara buscar mis sueños y que me apoyara simplemente. Ah, qué lindo, pero que tengas el apoyo y todo, y has llegado súper lejos. Entonces, eso es como que súper, súper importante. ¿Y tú, Isa? Bueno, yo creo que, bueno, somos casi de la misma leva que Hillary, entonces yo creo que a nosotros sí nos tocó difícil porque, como ella bien lo dijo, en nuestra época no había esas escuelas de fútbol para niñas, solamente con niños, entonces teníamos que compartir con ellos, jugar con ellos. Lamentablemente hay que jugar con ellos hasta cierta edad, entonces, bueno, yo igual como les comenté, soy de Ibarra, toda mi vida entrené con niños, entrenaba también porque, bueno, mi tío es aficionado, entonces me sacaba a entrenar con mi prima porque de hecho también juega. El apoyo de mis padres siempre estuvo ahí, entonces digamos que en ese aspecto no tuve problemas. En el 2015 fue cuando, bueno, la profe Jenny me abrió las puertas de liga tras verme en un partido amistoso que tuvo liga contra la selección de Imbabura, se podría decir, y desde entonces pertenezco a esta hermosa institución, ¿verdad? Y es así, desde el 2015 vengo jugando acá. Igual me tocó venir de Ibarra a Quito. Ya como estuve grandecita, pues mis papás no hubo problema en eso, pero sí sufro de papitis, de mamitis, entonces sí se me hizo un poquito duro. Pero acá estoy. Sí, debe haber sido un poco duro, obviamente, el hecho de como que cambiar de ciudad, de, no sé, independizarte. Es difícil, igual aquí tenemos otra personita que es de Ibarra, entonces. ¡Que viva Ibarra! Sí, Ibarra no queda. Yo. O sea, Ibarra no queda tan lejos tampoco. De todas maneras, sí es complicado. Yo vine igual a los 17 acá a Quito, y sí es difícil alejarte de tu familia, pero ahí es la importancia de que ellos sepan que ese es tu sueño, que te impulsen, tal como decía Hilaris, que se den cuenta que necesitan volar. Y eso ha sido beneficioso para la institución. Nosotros somos hinchas de liga, no solamente del equipo masculino, sino del femenino. Y estamos muy orgullosos de que ustedes sean parte de las guerreras. Y obviamente, como les digo, no es solamente el equipo masculino, el femenino. Ellos están muy orgullosos de ustedes. Les encanta la representación que tenemos de las mujeres en liga. Y por eso la producción les tiene preparada una sorpresa. Por favor, producción. ¿Producción? Gracias, Tres. Producción. Cualquier cosa a los tres de producción tienen la culpa. Ya saben. Podemos atacarles en el chat, por favor, porque tenemos aquí el chat. Hola, soy Kiki. Quería mandar un saludo a las Grasalvas, a las chicas de las de Liga y en especial a Isabel e Hilaris, que son las invitadas del día de hoy. Abrazo y aguante liga. A ver, ¿a quién tenemos ahí, Hillary? Ezequiel Piovi.
Por si acaso. Sí, les mando un fuerte abrazo, un saludo enorme. Realmente él y su novia Maca siempre están aquí pendientes de ustedes. Vamos a ver otro video. Hola, soy Gaba y quería mandarle un saludo grande a las guerreras Salva, las chicas de las de Liga, en especial a las invitadas Hilaris e Isabel. Un abrazo grande y aguante Liga. Y así, Chavi, ¿quién no va a saber quién es él? Adrián Gavari, claro. El gran capitán. Dale con el Tomando la lección. Hola, obvio. Soy Matías Unino y quería mandarle un saludo muy grande a las guerreras Salvas, a las chicas de la Liga y a las invitadas Hilaris e Isabel. Abrazo grande. Y tenemos otro saludo cariñoso de parte de uno de nuestros grandes jugadores. Como les decimos, somos hinchas de Liga, somos hinchas de su equipo, de su cuerpo técnico, absolutamente de todo. Y sí, es importantísimo saber qué piensan ustedes del equipo masculino. ¿Se han sentido respaldadas? ¿Les parece que es el mejor equipo del Ecuador, como todos los sabemos? Xavi. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué te parece este apoyo que les dan los chicos del equipo? No, sí, claro. O sea, el apoyo de toda la directiva de Liga hacia las chicas, hacia el equipo femenino ha sido muy grande. Yo creo que es una de las cosas por las que me siento a gusto acá en el club. Nos dan mucha importancia, nos colaboran en lo que pueden y... La verdad no me quejo, es un club bastante responsable y, como dije, eso me hace sentir muy bien en el club. Ok, Hilaris, cuéntanos, ¿qué tal te parecieron estos saludos? Muy lindo de su parte, de que se tomen el tiempo de enviarnos un saludo, como pasa en todos lados, es importante sentir ese apoyo. Ese cariño de los grandes jugadores del primer equipo, que son quienes le dan vida al club, y siempre va a ser una alegría que ellos nos tomen en cuenta. Xavi, yo tengo una preguntita para ti. ¿De dónde viene tu apodo? ¿De dónde nació tu apodo de Xavi? Mira, hasta dónde sé, a las muchachas que se llaman Isabel les dicen Chabela, pero bueno, ahí Chabela, como que se les hace muy largo, no sé. De hecho, casi nadie me dice Isabel en el entrenamiento, nadie me dice Isabel. Siempre me dicen Chavi, Chave, Chavo, Chavito, Chavita, pero Isabel es como que raro que me digan ahí en los partidos, en los entrenos, pero de ahí nace el apodo Chavi. ¿Y tú, Gila, tienes no sé, alguna forma en la que te diga la gente que no sea como que por tu nombre completo, digámoslo así? No, siempre me han dicho Hilary o Villa. Hay personas en Venezuela, en el club anterior donde jugué en Venezuela, me apodaron la Tigra porque era del Tigre y porque decían que por la garra que daba en el campo. Pero me gusta Hilaris. Pero me gusta el otro, siento que te pega fuera de Hilaris. A veces le dicen Lilio. ¿Por qué? Sí, a veces me confunden con Lilio, no entiendo por qué. Sí, razón. Hilaris, aprovechando ahorita, tenemos un saludo de María Eugenia Yepe. ¿Es tu amiga de dónde? Ella es venezolana también, pero vive aquí en Ecuador. Maru, I love you. Es una gran amiga. Qué chévere. Sí. Bueno, no se olviden. Sí, no se olviden de apoyar. Es la forma de compartir la transmisión, darle like. Igual ahí seguir participando por los premios. No se vayan a quedar afuera del sorteo. O sea, no se pueden perder los tremendos premios que hay hoy. ¿Me escuchas?
Tal vez sea importante que les repitas cómo tienen que participar para la camiseta de los de Liga y de igual manera para un pastel de Sweetie Salt. Pues para participar pueden subir una foto, un tweet, no sé, un video con el hashtag Noche Blanca, etiquetando a LDU Oficial y a los de Liga. Pilas. Sí, producción está pendiente viendo todos los retweets, todos los me gusta, todos los comentarios. ¿Qué tal? Aquí estoy yo para saludarte. En este saludo te dejo un abrazo apretado, con todo mi cariño, con todo mi afecto, con todo mi respeto y con toda mi admiración. Aprovecho para no solo saludarte, sino para expresar lo que puedo ver de ti, lo que tú significas para mí. Eres una gran persona. Una vez dijiste que me admirabas por algunas cosas y yo te admiro por otras. Eres una mujer que es fácil de modelar en esos rasgos del carácter que son súper especiales. Y una de ellas es la paciencia, el amor, la bondad, la misericordia, el servicio, la entrega, la amistad. Eres una de mis guerreras y por eso te quiero mucho. Bendigo el día que te conocí, bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu carrera, tu profesionalismo, tus talentos y todo eso que te hace tú y toda esa luz que tú irradias. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Feliz día! ¿Qué tal esos mensajes? Ese cariño que te tiene la gente. Cuéntanos. Hace mucho tiempo es tu amiga. Creo que movimos un poquito, porque estuvo tremendo el video. Creo que nos pasamos. Es que esas palabras demuestran que Hilarita es una gran persona, aparte de una gran jugadora, tiene un corazón enorme y por eso es que se expresa así. Uh-huh. ¿Te gustó la sorpresa? Bien. Cuéntanos, ¿de dónde nace esa amistad tan grande que se nota el cariño enorme que se tiene? Bueno, gracias por esta sorpresa y por ese video, Maru, sé que estás viendo y te quiero muchísimo y gracias por esas palabras. Ya que preguntaron, bueno, no tengo tanto tiempo conociéndola a ella, pero cuando conoces a las personas ideales o correctas, el tiempo no significa nada. Y allá la conocí gracias a otra persona que conocí hace unos meses también cuando me rapé el cabello. Ella es familia de una persona que le conmovió muchísimo el que me haya rapado el cabello para apoyar a las personas con cáncer, porque también era paciente oncológico. Y desde ahí surgió mi amistad con ellas y desde ese momento hemos creado un lazo, un vínculo y un cariño enorme. La verdad es que sí, es lindo encontrarse con personas que él tampoco o te llenan de una forma que no se puede ni siquiera expresar. Qué genial, Hilaris. De igual manera, para que sepas que para nosotros es un placer, un honor tenerte aquí, te tenemos otra sorpresa. Sí, una más. De nuevo a llorar. Yo soy Grey y quiero enviarle un saludo y un abrazo y un beso gigante a las guerreras albas, en especial a mi amiga Hilaris Villasana. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para pedirte que nos cuentes cuál ha sido esa experiencia o esa anécdota en tu carrera como futbolista que más te haya marcado o que haya sido inolvidable para ti. A ver, cuéntanos, Lina. A ver, alguna experiencia que tengas por ahí, alguna anécdota. Bueno, tengo muchas, la verdad, en los años que tengo jugando hay muchas anécdotas, experiencias, pero futbolísticamente he recibido mucho del fútbol, he levantado trofeos, he
saboreado el fracaso, la victoria. He cumplido muchos sueños que los veía muy lejos y a veces hasta imposibles, pero se han hecho realidad y cuando los vivo digo, wow, esto es, lo estoy viviendo, no lo puedo creer. Pero pienso que de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho en mi carrera, una de las mejores cosas que me pudo pasar fue venir a Ecuador, venir a Liga. ¿Y sabías antes de venir a Liga, sabías algo del club? ¿Habías escuchado algo de Liga antes? La verdad es que no había conocido, no había escuchado nada. Y cuando me contactaron, Liga Deportiva Universitaria, yo no parecía ni siquiera, no me sonaba ni siquiera un nombre como un club. Pero normal, el profe que me contactó me decía que era el club más prestigiado del Ecuador, el más grande y todo eso, y la verdad es que eso no llamó tanto la atención. Yo dije, bueno, les gustó mi juego, quieren contar conmigo, me están dando la oportunidad, y yo quería salir del país y me vine sin saber, sin conocer. Y desde el primer día que llegué, wow, me han dado un cariño inmenso, un apoyo, un respaldo que de verdad son como una familia para mí, y estoy feliz y contenta de pertenecer a esta institución. Y cuando llegaste, ¿cuál fue tu primera impresión en sí, como que del equipo, de las instalaciones? Normal, porque, o sea, estaba tranquila, decía, bueno, vamos a ver primero. Yo tenía miedo porque no tenía las condiciones físicas, no estaba en condición física, y ya el equipo tenía un tiempo ya en pretemporada, y yo decía, tenía ese temor de no dar lo que esperaban, o ser, no ser lo suficiente, que digan, no, nos vendieron humo, o no sé qué trajimos para acá. Pero las instalaciones bellísimas. En los primeros días me caminé todo el complejo todos los días, estaba desde la mañana hasta la noche allí metida, porque entrenaba doble turno para ir agarrando ritmo. Y bueno, rápidamente me sentí como en casa y me encariñé demasiado con el club, con mis compañeras, con el equipo. Qué hermoso, vienes a sudar la camiseta entonces. Pero ¿qué tal el clima, el cambio de Venezuela, venir acá a Quito? Porque Quito es bastante frío. Y la altura también, la altura. La altura, sí. Sobre todo. El clima como tal no me afectó mucho, porque como he viajado bastante y me he encontrado con todo tipo de clima, la verdad es que eso no me afectó mucho. Y donde estamos viviendo, que la mitad del mundo es cálido, es una de las partes más cálidas de Quito, y no me afectó como tal, pero la altura sí me afectó muchísimo. Era difícil los primeros días. Bueno, yo voy a leer un poco de los comentarios que estaba viendo por aquí que te ponían, que eres una crack. Por ahí también creo que estaba Maru diciéndote que te quiere mucho. Hay saludos para Martín, para Cachot, para Brian también, que estaba por aquí poniéndonos dos que tres comentarios. Igual las chicas, y también tengo unas preguntas interesantes, pero que les vamos a hacer después de la siguiente sorpresa. Michelle, tú sabes un poco más de esto. Bueno, por ahí producción me avisa que tenemos también preparadas sorpresas. Ya tuvimos las sorpresas para Hillary, también tenemos una sorpresita preparada también para nuestra Chavi, así que producción, échale ahí. Me van a ayudar, por favor. Espero que estén muy bien, que estés disfrutando de tu entrevista. Tal vez no te esperabas este video, pero aquí estoy para que veas que siempre estoy pendiente de ti, de lo que haces, así que pilas con eso. Te quiero decir que te quiero mucho, que estés igual disfrutando de lo que haces, que sabes que siempre podrás contar conmigo. Y pues bueno, aquí me pidieron que reviva algunos momentos que hemos pasado. Tenemos muchos, historias cortas, largas, pero aquí estamos. Me acuerdo del día de tu cumpleaños, que me tocó hacer muchas cosas ese día para llegar. Cuando me tocó llevarte el pastel y me tocó ir manejando con una mano para que en la otra te caiga el pastel, porque se estaba derritiendo. Pero son cosas que valen la pena hacer por las personas que quieres. Entonces, ese día fue una sorpresa.
Así que quiero que igual sigas contando qué pasó ese día y cómo la pasaste y que sigas disfrutando de esta entrevista. Bueno, Isa, cuéntanos un poquito de esa anécdota que nos contaban por ahí. La verdad es que no me esperaba, no me esperaba. Bueno, les comento, yo es compañera del equipo. No me llevaba muy bien con ella desde, a ver, hace un año nada más nos comenzamos a llevar. Sucedió un problema, bueno, ya saben, entre chicas y nos apegamos más. Nos apegamos más. Y la vida se ríe. ¿Nos apegamos o nos pegamos? No, nos apegamos, o sea. Los quiños de ahí. No, lo que pasa es que Gila sabe todas las historias, que por eso se ríe, entonces. Bueno, se ha convertido en una persona muy importante, es mi mejor amiga acá en Liga. La verdad es que, bueno, Hilary también la conoce y no me deja mentir cuando digo que Joss es una persona, no sé, bastante admirable. Es un ser humano completo, tiene un gran corazón. Y bueno, yo bendecida con su amistad. Y claro, el día de mi cumpleaños, yo no me esperaba. Yo estaba todavía en pijama y las muchachas ya habían organizado todo. Entonces, yo llegó con un regalo. De hecho, alguna vez tuvimos que salir para jugar a Ambato y yo, bueno, algunas muchachas y yo nos quedamos a dormir en casa de ellos y encontré un cuaderno que no tenía escrito absolutamente nada y era demasiado bonito y yo había dicho que no lo había utilizado porque era demasiado bonito, entonces quería tenerlo ahí guardado. Entonces, bueno, yo me enamoré de su cuaderno. Y el siguiente día, mi cumpleaños, encontré el cuaderno acá, me lo regaló. Entonces, bueno, no es mucho, a lo mejor un cuaderno, pero a mí me encantó ese cuaderno y a ella también le encantaba. Entonces, es bonito. Y bueno, lo que ella dice, me supongo que sí, porque tuvo que venir con la torta. Además, las muchachas que viven aquí en la casa también me prepararon algo súper lindo. Entonces, yo agradecida con la vida y por haberme puesto a esas personas en el camino, la verdad. Chavi, tú dices que vives con algunas personas de acá. ¿Con quién vives aquí? Vivo con Hilary, con Andreina y con Lilian. Las tres solitas, de hecho, fiesta. Las cuatro, ajá. Ah, ya. Yeah. Bueno, y tres. ¿Vas a Ibarra? Seguido. Cuando puedo. O sea, el anterior año, no, a ver, hasta ahorita desde que empezó la pretemporada, bueno, no es mucho tiempo, pero no he ido todavía a Ibarra, y el anterior año, pues sí, cuando no habían partidos los fines de semana, aprovechaba y me iba a Ibarra, y venía el día del premio. Se mantienen en comunicación con sus familias, con sus amigos, ahora a través de la tecnología, es la única manera de hacerlo. Sí, eso sí, aunque a veces, para ser sincera, no me gusta mucho que me llame mi papá y así, porque, como les dije, no era hepatitis, por ahí vi en los comentarios, no era hepatitis, era hepatitis. Estoy muy pegada a mi papá. Entonces, cuando termino, mi papá es súper sentimental también, o sea, aparenta ser una persona súper, súper fuerte, súper duro. De hecho, por él sigo jugando, porque yo quería ya meterme de lleno, por así decirlo, en mis estudios. Pero bueno, cada vez que me vengo, de hecho, cuando recién empezamos la pretemporada que yo me vine, mi papá se quedó llorando. Y entonces cada vez que me llama es como que se le hacen agüita los ojitos y a mí me pone súper mal. Entonces, por ese lado, preferiría que no me llame, pero la verdad es que me alegra y me motiva. Tal vez él está viendo la transmisión y está escuchando que no quiere. No quiere que... Por favor, no llame. No le haga llorar. No le hagas mucho la tecnología, así que no creo que lo esté viendo igual. Uno nunca pero sabe. Pero le podemos hacer llegar la transmisión. Por favor, no. A ver, compartan para que le llegue. Y por así favor, por a favor. Todos ajá. Tienen que compartir. Él sabe que yo lo amo demasiado y que por él estoy acá cumpliendo nuestros sueños, porque no es solamente el mío, sino también el de él.
Sí. A llorar. A llorar. Ahora todos vamos a llorar. Bueno, Isa, yo aquí por acá en los comentarios tengo un pedido. Dicen que le mandes un saludo a Martín Acosta, que es tu fan número uno, así que hágale el saludo antes de que se nos vaya. Estoy malísima mandando saludos, pero bueno, Martín, te mando un abrazo. Cuídate mucho, no olvides tu mascarilla, toma agüita. Báñate, dile. Que se bañe. Báñate, eso es el básico. Ya ven, ese no saludo, es Martín. Ya. Si sí, Martín es de Ibarra también, es por si acaso un puro comunicador de la nación, entonces sí, lo conozco. Martín Acosta, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Así es. Populares, ¿eh? Esas pupis de los de Liga. Y chicas, por favor, todos compartan la transmisión y no se olviden de seguir participando para el sorteo de la super linda camiseta que nosotros tenemos aquí. Bueno, está hecho bola, pero esta es la camiseta hermosa. A ver, con el hashtag Noche Blanca, etiquetando a LD Oficial y a los de Liga, pilas de ahí. Yo también ya estoy revisando, a ver. De igual manera, tenemos un pastel de Sweet y Salt. Pueden elegir, les recomiendo el de chocolate, que es delicioso. Sí, creo que no necesitamos pastel. Chicas, bueno, ahorita también, Adri, perdón que te interrumpa, de hecho, me estaba comentando que ella se quería meter de lleno antes de sus estudios, ¿no? Pero que después dijo, no, voy a seguir jugando fútbol porque lo hago muy bien. Entonces, si no estarían jugando fútbol, ¿qué estarían haciendo ahorita? ¿Qué estarían estudiando? Eso. A ver. Cuéntanos, Javi. Entre las 12 se me a ver, Tila, cuéntanos. ¿Vas tú? Vas tú, dale tú. Va, voy. yo, de hecho, bueno, ahorita estoy estudiando también. O sea, ahorita estoy en vacaciones de la U. Lo bueno es que son las clases virtuales, que me favoreció bastantísimo. Entonces, estudio y juego, pero les comentaba que yo me quería meter de lleno al estudio, ya que mis clases eran presenciales, pues. Y no es que agradezca tampoco que haya la pandemia, ¿no? Pero sí me ayuda bastante, ¿no? Entonces sí puedo estudiar y entrenar al mismo tiempo. ¿Y qué estás estudiando, Chavi? Estudio Derecho en la Católica. Vaya, cualquier cosa ya saben, delitos menores, mayores, ya mismo. Divorcios, ya saben. A sacar de la cárcel. Divorcios, dice. Lo mejor del mundo. ¿Y tú, Gilay? Si no, era fútbol. Yo, con sinceridad, fútbol, bueno, siempre me ha gustado la milicia, la marina mercante y eso, pero siempre estaba como que si estudio para militar no podré jugar fútbol, entonces me dediqué fue al fútbol, pero de otra carrera sí que me llame la atención no he encontrado aún. Si algún día dejo de jugar me dedico a algo que tenga que ver con el fútbol plenamente, porque de verdad que no creo que encuentre algo que me llene más que el fútbol. Sí, bueno, ahí sí, ¿no? Creo que siempre estuviste como que súper, súper pegada y estás cumpliendo ahorita tu sueño. Y por aquí tengo una pregunta muy interesante que me acaba de llegar ahorita de André Viteri. Dice que nos cuentes, Hilary, ¿qué se sintió marcar el gol número 1000 de la Superliga Femenina este año? La verdad es que ni sabía. Me enteré fue cuando comenzaron a llegarme las imágenes y las etiquetas y todo eso, y yo, oye, qué bien, voy a estar en la historia del fútbol ecuatoriano por marcar el número 1000 de la Superliga, pero no fue algo que, o sea, fue algo que no me esperaba, o sea, y, pero no te lo había dicho. No, sí, no, contenta porque ya sé que estoy ya en la historia de la Superliga Femenina de Ecuador. Y qué manera, ¿no? Y también estaba viendo, ustedes ambas han estado en la selección, cada una obviamente de su país. Entonces,
Hilary, ya que estás aquí en pantalla principal, cuéntanos un poquito tu experiencia en la selección y luego Xavi también, con lo que fuiste recién convocado al microciclo y felicitaciones por eso, así que vamos con sus experiencias. Bueno, yo era convocada a la selección desde el 2013. Feliz, estaba feliz como todo futbolista, quien no quiere jugar, representar a su país, porque es lo más grande para el futbolista. Era la ilusión más grande que podía vivir, haber jugado suramericanos, haber jugado un mundial, cantar el himno de tu país en otro. O sea, eso no tiene explicación y no se puede describir la emoción, las sensaciones que se experimentan. De verdad que ha sido muy bonito esa etapa en la selección. Viví muchas cosas lindas, pero también algunas cosas desagradables y que ahorita ya no es mi prioridad, porque sinceramente he cumplido parte de mi sueño. Ya jugué dos mundiales, ya he recorrido muchas cosas y ahorita son otros objetivos y otras metas que sean más gratas. Bueno, no es nada más grato que seguir en tu selección, pero lastimosamente ahorita no es mi prioridad. Ahorita la prioridad son las guerreras, ser campeona. Sí. Ahora le toca a la Xavi, cuéntanos. Bueno, yo a diferencia de Hilary, si bien es cierto, he tenido varias competencias como son sudamericanos, todavía no pruebo mundial, debe ser, como yo digo, debe ser la hostia llegar a jugar en un mundial. Yo creo que es una de las cosas que admiro de Gila, tiene 22 años, me lleva solamente uno, pero su recorrido es bastante. Y pues yo también, más o menos a la edad de 13 años, tuve mi primer sudamericano de fútbol sala, que fue en Argentina. Luego igual, solamente sudamericanos, tanto de fútbol 11 como de fútbol sala. Me encanta el fútbol sala. Y ahorita que estoy experimentando una nueva etapa, por así decirlo, que es la selección absoluta. Es mi segundo microciclo con la selección absoluta. Obviamente, como toda jugadora, anhelo quedarme, pero veamos cómo se va dando. Y concuerdo con lo que dice Gila. A veces uno en su propio país ni siquiera canta el himno nacional, pero cantarlo en otro país es otra sensación, es no, otro nivel, de verdad. Amas tanto tu país. ¿Y cómo ves tú el futuro de la selección? ¿Cómo ves el avance que ha tenido la selección estos últimos años? ¿Crees que hay algún futuro? ¿Crees que sí podamos clasificar otra vez un mundial? A medida de cómo se ha ido desarrollando el fútbol, la verdad es que anhelo y espero que sí. Hay muchas chicas que de verdad tienen un gran potencial, pero como le ha dicho, de hecho me sorprendió mucho que en el segundo microciclo que ya hicimos, tuvimos incluso un viaje a Brasil y fue un amistoso contra la misma selección. Entonces, me sorprendió mucho, se ve que la profe Emily es bastante profesional en ese aspecto y yo creo que como vamos, pues sí, espero llegar, espero no equivocarme, sí llegamos igual y creo que todo el trabajo depende de nosotras, de las jugadoras y, bueno, de las que se queden hasta el final. Pero sí, es eso. Y espero que sí podamos clasificar algo más allá de lo que ya se ha venido dando, pues. Esa es la actitud. Claro, Xavi, claro, la selección de Brasil. Sigue, perdón. Perdón. Aquí teníamos una pregunta que sí, que se les nota súper interesadas y con la guante a la camiseta. Pero aparte del fútbol, ¿qué otras actividades les gusta hacer? Cuando no están jugando fútbol, ¿qué hacen para divertirse? ¿Cuál es su hobby? Ahorita empezamos con Xavi. Yo miro series. No practico otro deporte, solo fútbol. Miro series, escucho música, estudio cuando estoy con mis estudios, no es que le paro mucha bola también a las series y eso, pero eso,
Y como ahora prácticamente, pasamos solamente en casa, entonces hay que buscar actividades que hagamos desde casa. Ahorita estoy viendo 100 días para enamorarnos. Cuando entramos en cuarentena, me acabé un montón de series. Normal. Todos. Romántica. Hilaris, cuéntanos. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Aparte, obviamente, de disfrutar jugar el fútbol. Bueno, aparte de jugar en mi tiempo libre, me gusta ver películas, series y jugar Call of Duty. Soy adicta Nosotros tenemos un grupo aquí de juegos, los de Liga, así que si quieren pueden entrar. Ellos se pasan jugando hasta las 4 de la mañana, entonces ahí están muy bien. eso. ¿Sabes? Si algún día no tienes con quién, ahí están los Y indicados. sí, y justamente uno de los administradores, o los dos, ellos se pasan ahí jugando todo el tiempo, no tienen vida social. De igual manera, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su jugador de fútbol favorito, masculino y femenino? Mi jugador favorito y el que me inspiró a jugar, que me hizo que me enamorara del fútbol, así. Brillan los ojos. Y es que, o sea, para mí va a ser el mejor de la historia forever. Y fue Ronaldinho Gaucho. Se Fue van a pelear aquí en el chat. del fútbol. Y jugadoras así femeninas, no tengo una favorita, sí, admiro a esas grandes jugadoras, pero no es que son las idolatro así como tal, no, pero sí las admiro, las respeto y me gustaría llegar algún día a ser como, a conseguir cosas como han conseguido ellas, pero mi único es Ronaldinho. Te brillan los ojos, Qué bestia, es que eso es le amor, eso agradezco es eso. amor. Mi mamá me decía, ese hombre tan feo, porque yo los afiches los pegaba en mi cuarto, hasta lo dibujaba. Las camisas me escribía Ronaldinho y todo Ronaldinho. Y mi mamá me decía, ese hombre tan feo, dientón. Y yo, sos hermoso, respete. Lo amo. Somos nosotros para juzgar. Esa era la frase. Chavi, cuéntanos. Pues de los varones, sí, la verdad es que Ronaldinho es un grande, el que Pelé también admiró mucho en su tiempo a Maradona y hoy por hoy a Messi. Y de niñas, o sea, de mujeres. Concuerdo con Hilaris, además de que no veo mucho, la verdad, el fútbol femenino. Y hay grandes jugadoras, pero la verdad es que tampoco tengo como que un ejemplo a seguir o de ellas, ¿no? Pero sí me quedaría con Marta, con Morgan, que, bueno, son las que más resaltan, por así decirlo, ¿no? Y de varones, obviamente, actual. Me quedo con él. Grande Messi. Ya No veo la hubiera pelea en dicho los de Xavi. comentarios. No hubiera dicho Xavi. Para mí, mi jugador favorito es Hilary. De Hilary, para mí, está bien. Pero bueno. Sí, aquí A están ver, los comentarios. podemos Comparte y repetir comparte. para. Yo voy a mandar por ahí saludos a las personas que veía conectadas y a ver, tenía saludos para, ¿qué hacemos? Para Galito, que estuvo primerito en la transmisión y hace rato me olvidé, lo siento, así que se merece saludo doble. Para Vivi, para Julie también, que están por ahí. Para el Alejito Cusco, para el Cris Puebla y también estoy viendo por ahí unos saluditos para Hilaris de parte de Greybet, así que creo que ese saludo te corresponde a ti. Y Arela también estaba por ahí en los comentarios. Sí, ahí les están saludando. Y ahí dicen que tú eres su jugadora favorita. Libet dice que tú eres su jugadora favorita.
Soy su jugadora favorita porque soy su amiga y es la que conoce porque no sabía del fútbol femenino. Ay, no. Si hablamos de jugadoras favoritas, yo también siento que como que ustedes son mis jugadoras favoritas, así. Son de las pocas, o sea, en realidad este año fue que me empecé a meter en el fútbol. Hoy. Mira, la otra semana invitan a otras dos y les dicen. No. A ver, no. Literal, así es. La semana que viene, ustedes son mi jugadora favorita. No, qué mal. No, yo sí, amor, no, por ahí hace rato estaba hablando como que con mi dupla, que también vi por ahí, que le voy a mandar besito, porque si no me grita. De que, y o sea, es que me siento full emocionada porque son mis favoritas, así yo, ayuda. Le brillan los ojos, así como tú hablando de Ronaldinho. También, también, pero bueno, por ahí había más preguntitas. Gila, responde esa, perdón que me entrometa, yo sé que ustedes son las que hacen las preguntas. La Chavitán, es colombiana o venezolana. La arepa es colombiana o venezolana. ¿Cómo va a preguntar eso? O sea, dígame, el que vaya a Colombia, que pruebe una arepa colombiana y que después pruebe una arepa venezolana para ver de dónde viene, para ver qué es la, cuál es la original. Cualquier no cosa, Galito nada. Se llama. Galito se llama el que preguntó, así es él. No le saludé. Y hablando un poquito de la comida, ustedes no son de Quito, pero ¿cuál es su comida quiteña favorita? Ninguna. No me gusta. No he probado muchos platos así, la verdad es que no. Todo el mundo, ¿cuándo me invitas a una arepa? ¿Cuándo la arepa? Y a mí nadie me dice, vamos a invitarte a comer la comida tradicional de aquí. Te invitamos a comer cuy. Sí. Así que no he probado mucho, pero me gusta cómo preparan el ceviche aquí. El encebollado también es bueno. Tenemos un comentario de Greybet que dice, a Hilaris le gusta el cevichocho. No, el cevichocho no. El chocho no me gusta. ¿El chocho? ¿Qué se llama? Chocho. Ajá. Sí. Nacho dice, ¿el encebollado con canguil o con chifle? Chifle. O con tostado de una vez. Con pan. Con pan, tiene que ser con pan. Y un arrocito ahí. Lo que pasa es que allá no... saben cómo con arroz yo. No se come así con chifle ni con canguil. O sea, el canguil es para el cine, para ver películas, para... pero no lo mezclamos con la comida, entonces no es así, prefiero solo... ¿Qué canguil? Tú di cotufa, como sabes decir. Se aprende cosas nuevas. Bueno, Chavi, nosotros en realidad la comida no es como que muy diferente de Ibarra acá. Los helados de paila. Los helados con quesito también. Sí, es que, claro, como tú dices, lo que sí varía en la comida, por así decirlo, es costa y sierra. Entonces, de acá de la sierra sí he comido de todo, desde un 31 hasta un jaguar locro, un encebollado, hornado, ¿cómo se llama? Yapingacho, todo. No tengo chontacuro. ¿Qué? No le has invitado. El chontacuro. No, ¿cómo allá en Ibar? No, aquí. No, pues ya. Ahora te toca invitarle. Algo me decía un plato. Un chontacuro han probado, han comido el chontacuro. No. Quisiera probarlo. Una vez una amiga se lo metió así crudo, pero. O sea. Pero era feo porque le gustaba. Nunca probaba. Yo no juzgo. O sea, cocinadito cualquiera, pero crudo, eso sí, yo no me atrevo. Es que era un reto. Ah, vale. Pero lo cumplió. Claro. Algo es algo. No, también teníamos una pregunta que no lo leí, no me acuerdo ni quién era, pero chicos, no es que nos sobramos. Hola a todos. Cuéntenos, ¿con qué número les gusta jugar a ustedes?
el número que tienen ahorita o tienen algún número especial y por qué. Xavi. Bueno, yo la verdad que un número así favorito no tenía. En Ibarra siempre me daban el 10, pero no era como que mi favorito. He jugado con varios números. Además, tengo muy en mente que el número no hace a la jugadora. Pero si me dieran a elegir entre números, también tengo como que mi tablita de favoritos. Entonces, sería el 11, el 17, el 7. Eso. Anoten para la lotería. Para el sorteo. Que por si acaso siguieran participando en el sorteo. Tal vez de eso les preguntamos al final. Ah, esa podría ser una buena idea. ¿Y tú, Hilary, qué números te gustan? O no sé, ¿y por qué? Yo coincido con lo que dice Xavi, el número no hace el jugador. Puedes tener el 10 y ser una maleta. Así que bueno, la verdad es que sí, con cualquier número jugaría, pero de elección, de mi gusto, me gusta el 11, que fue mi primer número en el club de mis amores de Venezuela. El 18, que fue mi primer número en la selección. Y el 5, me gusta muchísimo también, el 5 y el 7. El 9, nunca había jugado con el número 9 y no era un número que me llamaba la atención y pero cuando toca. Pero tú te encargas de hacerlo brillar, eso es lo importante. Se hace lo que se puede. ¿De qué manera de hacerlo? ¡Qué modesta! Sí, y así también, como hablamos de números favoritos, ¿tienen su jugador de fútbol ecuatoriano favorito? He tenido la oportunidad de ver, o que digan, wow, qué crack. ¿Ecuatoriano o que juegue en Ecuador? Que juegue en un equipo ecuatoriano. En un equipo ecuatoriano. De aquí, de liga, es que veo los partidos nada más de liga, y si veo otro jugador de otro equipo, pero por me dos. Gusta mucho Piovi, Ezequiel Piovi, me encanta su juego. Me encanta y amo a Perlaza, es el que más me gusta, el jugador que más me gusta de todo, de liga, lo amo, o sea, Perlaza para mí es un jugador. Y me gusta mucho también, que lastimosamente se fue, Aguirre, me gusta mucho el estilo de juego de Aguirre. Solo el estilo de juego, aclarando. Pues acá. Xavi, tú cuéntanos. La verdad es que yo no veo mucho fútbol, pero me quedo con... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿De qué equipo? Es el muchachito que bueno... Lo sacaron en redes sociales hasta decir basta, que creo que también ahí lo mandó un caño a James. Plata. El jovencito. Sí, es él. Sí, es sí. El mismo. Ajá, sí, Gonzalo Plata. Pero con él me quedo porque es joven, lo hace maravillosamente y me gusta eso que es joven y tiene todavía futuro. Sí, aquí Cris nos pregunta, ¿ustedes comparten tiempo con los chicos del equipo masculino? No. Esa no. Cara es de tristeza. Ay, sí. No nos deja. Es como que esto es una zona radioactiva. Algo así. Pero ya habrá oportunidad igual. Ni ellos tienen contacto con nosotros, ni nosotros con ellos. ¿Por el COVID o por qué no? Yo tuve la oportunidad. Por todo. No.
Yo, cuando estuve lesionada, que hacía rehabilitación en el gimnasio del Primera, a veces coincidían los entrenamientos de ellos. Y tuve la oportunidad de toparme con Piovi, que fue, subí una foto con él y me preguntó si fue súper amable. Aparte que es buen jugador, fue buena persona y por eso me encanta. Me preguntó que cómo seguía, cómo iba y todo por mi recuperación. Y con él fue el único que he estado así, me he dirigido directamente. Sí, es una persona hermosa, su novia igual. Ya buscaremos la manera de que te mande un saludo personalizado. A las dos. Bueno, yo leí una pregunta hace rato, fue lo interesante, que era, ¿en qué estadio del mundo les gustaría jugar? A ver, Isa. La Bombonera. Me gustaría jugar ahí. Gila. Camp Nou. Ay, ya. Tremendo. ¿Por qué? Apostando lo grande. Te la adiviné. Sí. Están diciendo que estadio del Del mundo. mundo, dije. Sí, todos. Claro, y Sí, hablando pero un acá poquito de no. esto de las. Hablando un poquito esto de las lesiones, antes de la semifinal, pues con Nacional sí, el equipo sufrió varias lesiones. Hillary, tú mismo te estabas un poco recuperando, no estabas aún a tu 100% del nivel y algunos se tuvo que improvisar algunas posiciones, ¿no? ¿Ustedes creen que si no hubiera habido esas lesiones, hubieran pasado a la final? Hilaris. Bueno, el fútbol a veces es un poco injusto, no sé, un poco es hermoso, pero también duele a veces y sí, muchas personas pensamos, porque yo también lo pienso, que influyó mucho las lesiones porque no fue solo una jugadora, sino fuimos varias quienes nos lesionamos, por ejemplo, Andreína, que era un pilar, o sea, en la defensa hizo mucha falta, a pesar de que el equipo, claro, sin menospreciar el trabajo que hicieron, todas dieron su esfuerzo, dieron lo mejor de sí, pero estamos conscientes de que con las jugadoras puntuales y que son pilares en el equipo, la columna vertebral, hubiera sido otra historia. No digo que sí hubiéramos ganado seguro, pero sí influyó muchísimo, muchísimo eso y que anímicamente, a pesar de que yo regresé, igual anímicamente al grupo eso inconscientemente le afecta, influye bastante y sí, fue un poco triste, un poco lamentable que nos hayamos lesionado así algunas y que nos haya costado esa semifinal. Sí, a veces es difícil todo, lesiones igual en este tiempo, cuestión COVID y todo, pero a ver, parece que tenemos otra sorpresa. Ay, Producción Dios. nos dice por ahí. Así que hágale producción, vaya con su video. Hola con todos, soy Ariela Jácome, jugadora de Liga. Querías mandarle un saludo enorme a Gila y Xavi, que son mis compañeras de equipo. La verdad, no sé por qué les tengo que mandar un saludo, si les veo todos los días y ya con eso les soporto. No, chiste, pero para los que no los conocen, son unas increíbles personas. Gila y Xavi son cracks dentro y fuera de la cancha. La verdad es que para mí es un honor compartir con ellas todos los días, aprender de ellas y más que nada llevarnos bien, porque para mí son amigas increíbles. Hola con todos, soy Arela. Todo es culpa de producción. Querías mandarle un saludo enorme a Gila y Xavi, que son mis compañeras de equipo. La verdad, no sé por qué les tengo que mandar un saludo, si les veo todos los días y ya con eso les soporto. No, chiste, pero para los que no los conocen, son unas increíbles personas. Gila y Xavi son cracks dentro y fuera de la cancha. La verdad es que para mí es un honor compartir con ellas todos los días, aprender de ellas y más que nada llevarnos bien, porque para mí son amigas increíbles e incondicionales. Yo les quería contar una anécdota. Antes de un partido en el camerino, yo no estaba, a mí me contaron esto después, porque yo estaba lesionada, pero no me acuerdo qué partido fue, que
les dieron un tiempo solo a las jugadoras para que estén en el camerino. No sé si fue 15, 20 minutos, pero solo estaban las jugadoras en el camerino y obviamente yo, si sería la entrenadora, no les daría el chance de estar solas si sé que Xavi y Gila van a estar ahí, porque de la... terminan rompiendo el camerino y haciendo pedazos todo, porque son demasiado chistosas, de verdad. Pero obviamente eso es diferente, no es que pasa todos los partidos antes de que se inicie, pero es chévere porque uno se les van los nervios, puede estar en confianza, se relaja un poco y quita toda la presión que tiene. Pero yo no sé lo que pasó ahí adentro de ese camerino, pero sé que disfrutaron mucho. Así que Gira y Xavi les pueden contar todo acerca de esa anécdota y de esa historia. Así que nada, les quería mandar un fuerte saludo a todos, a los de Liga, a todos los hinchas que están viendo este programa. Les mando un fuerte abrazo y a Gila y Xavi igual. Les quiero un mundo, amigas. Gracias. Todos los que seguimos a las guerreras sabemos, aunque no logramos ver por culpa de producción, quién es. Pero todos lo sabemos. Varela. Sí, cualquier cosa. Nicho, André, Edu se llaman. Aquí, en Google. Antes de nada, dice, a Hilaris le dicen la rompecilla, creo que es por algo de esta anécdota. Porque qué has roto. Dice que no les dejarían solitas en el camerino porque harían pedazos todo. Son tremendas, entonces. Yo sé por qué dice lo de la silla, pero el camerino, no sé, ni siquiera escuché muy bien de qué habla. No, yo tampoco pude escuchar lo que dijo del camerino. ¿Alguna vez cuando Arela no estuvo porque estaba enferma, a ustedes les dejaron solitas, prueba en partida, en el camerino? Pero que no deberían hacer eso porque en serio son tremendas. Esa acaba de decir que algo hiciste. Luego leí eso de rompesillas. Dije, tal vez rompieron alguna silla. Ya, no se hagan, cuenten. La verdad, lo del camerino no lo recuerdo. Por dos, tampoco recuerdo. De ahí que... Armamos bulla, que sí, salen las coreografías también, camerino, sí, pero no sé qué, o sea, cuál es la anécdota específica que de la que habla Are. Lo de la silla, sí, que les cuente Hilary, ahí sí, sí que. ¿Cuántas sillas sabrán romper? Bueno, lo de la silla, sí. cuando... Ellas viajaron a Cuenca a jugar contra Carneras en los cuartos de finales. Yo me quedé en casa porque estaba lesionada y vi el partido desde la casa. Y ese partido para mí fue el peor partido que jugó Liga. Y estaba furiosa, estaba desesperada porque quería que ganaran, no quería que... Y hacían un gol... les hacían otra, entonces estaban así, me tenían, y íbamos ganando 3-2, ya casi se terminaba el partido, y cuando le hicieron el último gol, para empatar el partido, yo, bueno, reaccioné de la peor manera, y agarré una silla y la reventé contra el piso. Y bueno, esa anécdota se la conté a Arela, porque Arela tampoco estaba... fue que la llamé le envié un video y le dije, amiga, mira cómo puse la silla. Luego, antes de la semifinal, yo suelo sentarme un poco mal, no un poco, muy mal, y la silla donde estaba sentada se rompió. Fue como el karma. Falita. Llegó el karma, la silla se rompió. Aquí sigue la media silla. Se vengó, casi me revienta la espalda y tuve días con un dolor insoportable. Ahí está. Pero solo fue una silla. O fueron más, porque por ahí se dice que es una de las que rompiste. No, aquí está ni la silla completa, o sea, la mitad de la silla que
que aún sigue viva. Te falta esa mitad, entonces, pilas. Y como viven juntas ahí, entre las dos pueden romper. Y hablando de Arela, yo estaba viendo unas fotos, Gila, y veo que te llevas súper bien con ella. Creo que pasaste las últimas festividades, si no estoy mal, con su familia. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, me llevo muy, muy bien con Arela, aparte que es una excelente jugadora, es un gran ser humano. Lo que tiene son increíbles y me encanta la forma de ver su forma de ver el fútbol. Y con su familia me llevo bien, con Santiago Jácome, lo amo, es otra persona que amo demasiado porque ha sido muy bueno con nosotros, se ha portado demasiado bien. Y sí, ellos nos invitaron a pasar Navidades con su familia y fue muy lindo, la verdad, porque ellos sabían que íbamos a estar aquí solas porque no viajamos a Venezuela. Ellos nos invitaron y pasamos la Navidad con ellos. Cenamos y fue muy lindo, la verdad. Estoy enormemente agradecida con ellos y le tengo un cariño inmenso, tanto a Arela como a Santiago Jácome y a su familia. A Emma, la hermanita menor de Arela, es una preciosura que me encanta. Qué lindo, qué chévere que hayas pasado ahí con ellos, ¿no? Como que, sobre todo con el cariño que se nota que se tienen entre ustedes. Mira, acá te hacen otra pregunta, Hilary. ¿Extrañaste las hallacas en Navidad? El venezolano extraña una comida venezolana porque, o al menos que no vendan el producto con el que se hace en ese país. Pero no, nosotras nos hicimos nuestras hallacas, primera vez. Llevamos a Greybeck, que está viendo esto, y la pusimos la hallaca que ella sabía, hacer el guiso y todo eso. De hecho, dice que ella te las preparó. Sí, ella las hizo, la verdad. ¿Qué son las hallacas? Yo no sé qué son las hallacas. Sí, yo tampoco. Deberíamos reunirnos y hacer. Es lo que se come tradicionalmente en diciembre, en Navidad. Es como un tamal, pero unas 5 veces. El tamal. Es muy bueno. Listo. Les cuento que tenemos una sorpresa pequeñita de una fan de ustedes. Entonces, primero quiero que vean este video y luego quiero que les manden un saludo. Se llama Emiliana. Veamos el video. Por favor, producción. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we... Se llama Emiliana, es hija de uno de nuestros grandes amigos, que le dicen el pajarito, no sé por qué, pero podemos imaginarnos. Por favor, mándenle un saludo a su fan, Emiliana hermosa. Dale. 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 Emiliana, ¿se llama? Sí, Emiliana. Nuestro lenguaje mudo. Ay, qué bella esa niña, qué bella Emiliana, hermosa, preciosa. Yo amo a los niños y me encanta ver a niños que les guste el fútbol, que sean así apasionados desde pequeños. De verdad que es una alegría y un orgullo porque ahorita muchos niños se van por otro lado y ver a alguien que sea apasionado del fútbol es muy lindo. Y le envío un saludo a Emiliana, que Dios la bendiga, que siga siendo como es, con esa pasión y esa lealtad a Liga, que es el mejor equipo. Xavi, bien, necesitamos tu saludo para la Emi. Hola Emi, te ves súper hermosa, agradecerte por ser fan de acá de las Guerreras Salvas. Sigue así, ojalá ya hasta cuando cumplas tu mayor de edad sigas siendo fan de nosotros. Y bueno, te enviamos de mi parte y de parte de todas las chicas un abrazo enorme y aguante la U, Emi. Siempre con la U en el corazón.
Y no solamente ella hizo eso, nosotros también, en honor del especial, tuvimos que hacer el TikTok. Pero obviamente la más Hermosa linda con fue la la brochita. Emi, entonces por eso salió el video de ella. Claro, ella nos enseñó, no crean que uno aquí sabe. Es la más pequeñita de los de Liga, que es una familia supremamente grande, hinchas a muerte y positivos de Liga, y obviamente de las Guerreras Albas también. Quien mandamos un saludo enorme a toditos que están ahí en la transmisión, porque si no dice que nos sobramos. Y recordarles nuevamente que tienen que compartir estas transmisiones, estos especiales, y participar en los concursos, porque todavía tenemos la camiseta y el pastel de Sweet y Salt. Pilas. Ah, sí, porque yo Pilas no sé hay. si la gente ya se olvidó, pero en todo caso, es como la 20ª vez que digo, pero usen el hashtag Noche Blanca, etiqueten a LDU Oficial y a los de Liga, y ahí vamos a estar viendo, ya estamos revisando por ahí, a ver quién será que se lleva ese pastel. Me parece que el pastel se va a quedar para nosotras nomás. Sí, mejor así nomás. No, hoy mismo vamos a sortear esto. Pues vamos a terminar conversando con las chicas. Xavi, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, Xavi, ¿cómo ves el futuro de los equipos femeninos en el Ecuador? ¿Qué tal te Mira, parece? como lo dije hace un momento, se nota que el fútbol femenino está teniendo, bueno, mayor relevancia estos últimos años. Y como lo dije, todo es un proceso. Creo que en todos los equipos hay jugadoras muy jóvenes. Entonces tenemos, y nos espera, un futuro espectacular. Tenemos a la propia Arela Jácome también en nuestro equipo, como Naomi Briones, Julia Serrano. Son jugadoras que tienen 15, 16, 17 años, entonces son unas verdaderas cracks. Y bueno, como dije, todo es un proceso, así que la verdad es que sí, sí veo en un futuro al fútbol femenino ecuatoriano en una buena posición. Claro, y años atrás, Chavito ha sido muy crítica con el arbitraje que hay en el fútbol femenino. ¿Tú crees que eso ha cambiado en algo, ha mejorado o ha empeorado? Mira, yo la verdad, al menos temas de arbitrajes, no suelo conversarlo, no lo hablo. Más que con mis compañeras, sí criticamos un poco, pero es normal. Yo creo que a medida de que nosotras nos estamos preparando y tenemos un proceso para llegar a ser profesionales, porque como tal, en su totalidad, por así decirlo, no lo somos aún, nos falta mucho. Yo creo que nosotros somos seres humanos, al igual que las chicas que nos están pitando en los partidos. Entonces, creo que bueno, sí, sí es válido que tengan por ahí sus errores, pero vamos, ya estamos en una liga profesional, entonces estas chicas también deben ser profesionales. Y como lo dije, es un proceso y esperamos que tanto las jugadoras como el arbitraje vayan de la mano en cuanto al profesionalismo. Qué bacán escucharles que todo lo que hacen lo hacen con pasión, cada cosa en la que se desenvuelven. Estamos hablando hace un ratito que había algo que queríamos saber. En este caso, Hilary, tú te cortaste el cabello en apoyo a una persona muy especial para ti, que estaba pasando una situación difícil, que es el cáncer. Quisiera que nos cuentes un poquito de esto, porque en el especial anterior, nosotros hablábamos de la cruzada que se hacía por el Día del Cáncer y saber que una persona tan joven tenga esta fortaleza y esta decisión de decir voy a hacer esto, nos llama mucho la atención. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que no soy por una persona en especial, sino por todas las mujeres que padecen de cáncer. No fue porque haya tenido una persona cercana que estuviera pasando por eso, sino porque quería dar un mensaje de que las mujeres también podemos ser atractivas, podemos ser aún sin cabello, porque cuando
una persona, sobre todo las mujeres que somos más sensibles sentimentalmente, padecen de esta terrible enfermedad que les cambia el cuerpo, les cambia, o sea, cambian rotundamente su físico. Para muchas mujeres es difícil aceptarse como son, y sobre todo la sociedad en la que estamos viviendo, que solo tilda a las mujeres de cabello lindo, de las que tienen cabello largo, los rizos preciosos, el peinado perfecto, el cuerpo esbelto. Entonces, eso lastimosamente hace que muchas mujeres tengan esa baja autoestima, se sientan distintas, feas, raras. Y bueno, yo quise dar ese mensaje, apoyar a las mujeres de que no se sientan menos por no tener cabello, porque es una lucha, más bien son unas guerreras que merecen todo lo mejor del mundo, y que no hay dinero, ni maquillaje, ni nada que pueda cambiar eso. El espíritu que tienen esas personas, la voluntad, la fuerza, y con lo que luchan es increíble, es impresionante, y nadie sabe lo que, o sea, con lo que se enfrentan. Y ese fue mi motivo, apoyar a esas mujeres que luchan día a día contra eso y con esos estereotipos. Quiero más un mensaje, Hilaris. Definitivamente. Igual ahí en los comentarios, todos. Porque todos te aplaudimos definitivamente por eso. Y porque creo que, no sé, o sea, le das un impulso a las otras personas que quizás sí lo están pasando y que tienen justamente el miedo que tú dices. Y tú ahorita que eres más como ya, no sé, como una, digamos, como una figura ya para niñas, chicas que les gusta el fútbol y todo, ver eso, a mí la verdad me parece increíble, así. Sí, un ejemplo para todos, o sea, ahorita vea, pase la máquina, todos nos vamos a rapar hoy. No, y teníamos una pregunta. Si nos llamamos las guerreras. Claro. Y justamente con las el cabello. Teníamos una pregunta con el cabello de cómo le hacen para no despeinarse en los partidos. O sea, uno se hace la coleta, baja las gradas y ya está despeinada. O sea, y ustedes en los partidos se les ve siempre 10 de 10. ¿Cómo le hacen? Responde Gila. Bueno, yo cuando tenía cabello, solo usaba mi acondicionador. O sea, claro, eso era un proceso largo y un poco tedioso, tener que peinarme, porque no me gustaba peinarme. Mi cabello es rebelde, pero duraba unos cuantos minutos para aplacarlo y ahí se mantenía. La verdad es que ahorita estoy feliz de que no me tengo que peinar mucho. Y no tengo ese dolor de cabeza. Sí. Yo, a diferencia de Hillary, me pongo el gel y encima la cinta, entonces, para que, bueno, no me estorbe. Y yo siempre me queda mi coleta así flojita. A mí la que me peina es Lilio. Necesitamos sí. Esos trucos. Y ella me lo deja así, todo chupado así. Entonces. Te peinaba tu mamá de chiquita, así. Literal, ¿no? Ella me hacía dos cachos de acá, no. Horrible. Pero, sí, me quedo así. No, y me pongo bastante gel. Igual en el entretiempo, cuando estoy tranquila, sí, me pongo un poquito de agua. Y pensaba en cortármelo, no rapármelo, cortármelo nomás un poquito, porque sí lo tengo demasiado, demasiado largo. No estorba mucho, pero hay jugadoras que ni siquiera se agarran una coleta o se ponen cinta y juegan así. Creo que ya depende de cada uno. Admiración total, yo sí me estreso. Sí. Mira, tenemos una pregunta aquí. De mi dupla, aprovecho para saludar a mi dupla. André dice, ¿quién lidera las coreografías en el vestuario? La Chavi sonríe. La preparación de aquella coreografía que tenemos. Deberíamos tener video de eso, creo yo. Cuéntanos. De Jerusalén, no, Jerusalén, no sé qué. Por ahí en los comentarios dicen que Hillary es la que lidera. O sea, mira, yo les voy a contar ya.
Gary no quiere contar. A ver, si no me equivoco, era en Ambato que teníamos el partido al siguiente día. Y bueno, nosotros somos tranquilitas en camerino, lo que hacemos es poner música, pero por ejemplo, cuando llegaron las muchachas Hillary, cuando ya llegaron a la provincia, ya eso se alborotó. Entonces, bueno, yo en la noche salía de ducharme y comenzaba a escuchar que no sé, pasos acá en la sala, y bajo de la ducha, y estaban Ana y Hillary sacando una coreografía. Estaban sacando una coreografía. Entonces, bueno, también ahí ya me cogieron y me enseñaron sus pasos, y al siguiente día lo hicimos. Pues salió Pepa. Pero ellas literalmente fueron ellas las que me empujaron a mí, y luego las tres como instructoras ahí al otro día diciéndole, 1, 2, 3, y luego ya para los videos salieron bien. Entonces, si no es el fútbol, va el baile también. Creo que puede ser una buena opción. Bailoterapia por ahí. Nos anotamos. Pido ser la primera anotada, gracias. A bajar todo lo que subimos en la pandemia, pues. ¿De qué canción nos dice? Creo que les quiere poner la canción para que bailen. Para que nos bailen de una vez. No, pero ¿de qué canción era? Jerusalén. Sí, es Jerusalén, así se llama, Gila. Sí, Jerusalén. Se llama Jerusalén. Ya vamos a buscar y tratar de literal, nosotros fuimos los que salimos con eso y luego ya vimos TikTok de así, ¿no? No se crea que fue TikTok. No crean que sacaron la coreografía de TikTok, ¿no? Por si acaso. Producción, por favor, la canción. Mira, tiene otra pregunta. ¿Qué preguntón que está este man? André dice, ¿con qué equipo de la Superliga Femenina tienen más rivalidad? ¿O con todos? Bueno, Chavi. La verdad es que todos son rivales. Pero sí. La producción se emocionó, lo siento. A ver el baile. Esa es la canción. Sí, esa canción es para mí. La primera vez que la escucho, pero ya vamos a hacer algún video. Yo he visto un video con esa canción, pero ahora exijo un video suyo con la coreografía porque yo no me voy a quedar atrás. Próximo TikTok para los de Liga, ya saben qué canción bailar. ¿Saben qué coreografía así, enseñar, no? Sí, perdón, la producción se emociona. Estamos hablando de... ¿Con qué equipo? Sí, okay. Obvio. Tremendos invitados. Mayor rivalidad, cuéntenos. Hilaris, perdón, te cortamos. Bueno, nosotros no te cortamos, fue producción, lo siento. Ahora sí, cuéntanos, Hilaris. Que nos quedamos calladitos, Hilaris. Es que está escuchando la canción, se está acordando la coreografía. Qué bueno. Seguramente, ¿no? Ya les vamos a poner un reto ya. Para el siguiente especial. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo se le pegó? En verdad está escuchando la canción. Yo creo que sí. Mientras tanto, Chavi, cuéntanos.
Ahí está, ya nos bueno, perdimos. En lo personal, no tengo un... Bueno, quedó la espinita ahí contra el Nacho, que fue el que nos sacó en semifinal, pero la verdad es que yo juego contra todos los equipos, o sea, igual, porque todos son rivales, y la misma intensidad que meto, qué sé yo, con Ñañas, es la misma intensidad que voy a meter con el Nacho, o con el Cuenca, o con el Barcelona, o con el Emelec. Entonces, no menosprecio a ningún rival y no tengo rivalidad directa, por así decirlo, con un club. Contra todos la misma garra, entonces. Como debe ser. Muy bien. ¿Y Hilary, tal vez tú? Es que nos perdió. A ver, sí, pero creo. hasta que nos escuche y hasta que responda, voy a hacer una pregunta para el sorteo del pastel. Ya, entonces a la primera persona que responda se va a ganar el pastel de Sirizal, por si acaso todos los comentarios están saliendo en la pantalla. Y va a ser, están ahí igual, no importa si están en Facebook, si están en YouTube. Y la pregunta es, a ver, ¿qué número usan Hilary y Xavi en Liga? Ahora sí, al primero que responda, tiene pastel. Yo quedo atenta. Hasta ver quién es la primera persona que responde. Creo que Gila ya nos escucha, entonces, ahora sí. Sí, ya nos escuchas, Gila. Cualquier cosa es culpa de producción. Bueno, hasta eso, a ver, estoy viendo por ahí las respuestas. Pero tienen que decir el nombre, ¿no? Sí, claro, o sea, no me dirán no así, solamente el número. 15 y el 80, porque sí, o sea, no, número y nombre. Y también tienen que seguir a Suiri Salde en sus redes, si no, chao premio. Ya nosotros, a los de Liga, porque si no, chao premio también. Suiri Salde. Entonces, por ahí tengo comentario que dice, ay, parece que tenemos un ganador. Parece por ahí que nuestro ganador es, según lo que me dice producción, no, esperen, confirmen, producción, necesito una confirmada de si Martín Acosta fue el primero. La producción confirma que Martín Acosta se ganó el premio. No tienen nada más que hacer que concursar en todos los especiales. Aquí pendientísimo, por si acaso. Entonces, yo voy a revisar si es que Martín anda ahí siguiendo. Si no, te quitamos el premio, verás. Estoy pendiente. Sí, parece que sí. Voy a estar revisando. Gila, ya nos escuchas. Confirma. Estamos viendo el VAR ahorita. Aquí claro, estamos bar. En el VAR. Sí, efectivamente. Así es. Efectivamente. Así es. Tenemos un ganador. Un ganador. Sí, por bueno, ahí el público, Martín, está pidiendo reconteo de votos. No, ya. Producción me confirmó por tres lados diferentes, creo. Así que. Sí. Cualquier cosa a medias, Martín, si no, yo no te llevo ningún premio. Yo te veo ahí por ahí diciéndole a Brian que es de la B, entonces irás compartiendo con el mal premio. Y de igual manera, nosotros tenemos que ver la ganadora de la camiseta. De la camiseta. Ya, a ver, entonces, a ver, Isa, dame un número del 1 al 20. Ya, el 11. Gila, ¿tú un número del 1 al 20? 5. Ya, 16. Ya, el 16 va a ser la persona que se gane la camiseta. 16, ¿dónde? No sé, producción sabrá cómo hace, pero el 16 es el ganado. tenemos que ver la persona que haya compartido, ya saben. Ya confirmaremos ese dato. Entonces, ya tenemos. Ay, ya tenemos ganadora.
A ver. El número 16, que es de Ivonne Vega. Entonces, Ivonne, vamos a revisar que estés siguiéndonos. Y por favor, no nos digas que vives en Estados Unidos. Por favor. Por amor a y comunícate por interno para ver cómo hacemos con el premio. Con la entrega de la camiseta. Sí. Ya. Entonces, igual, sigan tuiteando con los hashtags de la Noche Blanca que están en la pantalla para que Liga pueda ver el apoyo y estamos ansiosos de ver ya la presentación de los equipos. Y no sé si por ahí producción tiene un video que acabamos de encontrar. Ivonne dice sí, les puedo. Genial, ahí está. He encontrado, ahora sí, a repasar. Pero está muy cortito, así que tenemos que ver cómo estuvo. Necesito ese video. Otro. Necesito un tutorial, gracias. Chicas, bueno, primero quisiera agradecerles por estar aquí. En realidad para nosotros es importantísimo que más chicas se unan, y el verles a ustedes aquí hacen que ellas también puedan ser parte de nuestra familia. Previamente ya habíamos hecho una convocatoria, de todas maneras, si hay más chicas en la transmisión que quieran ser parte de esta familia, que quieran acompañarnos en momentos como estos, están totalmente invitadas. Y de igual manera, los chicos pueden ingresar a nuestro grupo, tienen que comunicarse con los administradores, quienes son los que ponen los filtros para que puedan entrar. Somos una familia de paz y amor. Invitarles a que sigan apoyando a las Guerreras Albas y de igual manera a Liga. Ya mismo tenemos la Noche Blanca y nosotros esperamos que todo salga genial. Siempre con la U en el corazón, siempre apoyando a Liga en las buenas y en las malas y también a las guerreras, obviamente. Chicas, qué genial tenerles aquí, en serio. Escuchar sus anécdotas. Ver la pasión con la que ustedes expresan del equipo, de sus compañeras. Y qué lindo, en verdad, qué lindo tenerles aquí. Aunque bueno, la Gila ya se me fue, pero ya vuelve. Estábamos fallosas. Sí, no quiso bailar. Sí, también ya esperemos que toda esta pandemia ya se calme un poquito, ya poder volver a las gradas, alentar al equipo masculino también como al femenino. Esta temporada fue hermosa porque pudieron jugar en esa mítica cancha que es el Rodrigo Paz Delgado. Y bueno, no sé si tienes alguna experiencia, algún sentimiento de poder jugar en esa cancha. El mejor lugar del mundo. Xavi. Ya. Bueno, jugar en mejores estadios de acá de Ecuador, sin duda, es hecho realidad, la verdad. Entonces, bueno, y que todos ya saben que es, como ya dije, uno del Ecuador, para algunos es su segunda casa, su vida entera. Es hermoso el estadio, es enorme. Y una anécdota. Un gol que metí ahí en este porte, hice un gol de cabeza que nos regaló los 3 puntos. Íbamos contra Católica, íbamos en partes, y no me equivoco. Y en los últimos de adición, creo que faltaban como 5 segundos, 10 segundos. Bueno, Belén Aragón mandó un hermoso centro, la arquera no salió tan rápido, pegué mi pique y lo único que hice fue saltar, toqué el balón para gol y literalmente sacaron la bola del centro y el árbitro pitó final el partido. Entonces, bueno, yo me quedaría con esa anécdota y obviamente con los
los chistes, los bailes y todo de camerino. Qué bacán. Hilary, cuéntanos tú. Si nos escuchas, no te vayas otra vez. Ahora sí lo escucho. Ok. ¿Qué decía? Que nos cuentes alguna anécdota de poder jugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un estadio mítico de acá de Ecuador. Bueno, yo jugué en el Rodrigo Paz sin saber lo que era, lo que significaba el Rodrigo Paz Delgado en Ecuador, en el 2019, cuando vine a jugar una Copa Libertadores. Sí me pareció un estadio bonito, la cancha fenomenal, me gustaba mucho. Lo único que no me agradó fue la altura, pero bien ahí. Cuando llego a Liga, que ya es distinto, ya yo llego y digo, en serio, esta es la casa, o sea, este es el estadio del equipo donde voy a jugar. Había jugado sin imaginarme que iba a ser mi casa. Y cada vez que llego al Rodrigo Paz Delgado a jugar, cuando salgo a la cancha, es un sentimiento... Es indescriptible, la verdad, me encanta, creo que mis mejores partidos con Liga lo he jugado en el Rodrigo, los mejores, o sea, es una motivación intrínseca que me da el estadio, ver todo, o sea, es algo muy lindo y me encanta jugar ahí. Qué chévere, debe ser súper lindo estar ahí, porque no sé, o sea, yo alguna vez quise jugar fútbol, no funcionó, pero debe ser hermoso, debe ser definitivamente hermoso, así. Sí, sí. Lindo. Me lesioné la rodilla, de decir. Ayer. Era jugadoraza, pero me lesioné. Ese fue ayer. Mira aquí la última pregunta, nos dice Andrés, si conocen a Papá Oso, han tenido la oportunidad de conocer a don Rodrigo Paz. Yo no. Es un amor. Es el mejor del mundo. A mí me brillan los ojitos así como tú hablando de Ronaldinho. Sí, claro, Papá Oso ha hecho tanto por Liga durante tantos años, el estadio, llevarnos de la B a Japón, como muchos decimos. Entonces, nosotros creo que siempre le vamos a tener un cariño hermoso a sí, nuestro papá, y ver la estatua que en vida se pudo honrarle la vida de don Rodrigo Paz, esperemos que siga por muchos años más aquí, y administrando el equipo masculino también, y ahora ya también el femenino, que yo estoy segura que este año la rompemos, chicas, y estoy segura que vamos a ir por ese campeonato de ley, y esperemos ver los mejores resultados, como les dije, esperemos que ya se pueda volver a esas canchas, se pueda volver a alentar desde las gradas. Estamos también con las chicas aquí de las de Liga intentando organizar nuestra propia muerte blanca y de mujeres. Así que sería para mí un honor poder estar ahí alentándoles a ustedes. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que vuelva el fútbol con público. Y vamos a estar ahí en primera fila gritando su nombre, ténganlo por seguro. Quería agradecerles definitivamente por esta charla que hemos tenido hoy. Es hermoso poder compartir con ustedes, con personas que se ven tan lejanas en la tele cuando uno ve los partidos, y poder conversar con ustedes, reírnos un rato, tener sus experiencias, sus anécdotas. Es hermoso, en serio, agradecerles de todo, todo corazón. Y espero que se repita así, que tengan una segunda parte, porque sé que deben tener mil cosas más que contar, y las personas obviamente mil cosas más que preguntarles, que hoy estuvieron súper preguntones. Y eso, agradecerles. Así, no, les juro que no les puedo decir nada más. Es un honor tenerles aquí y espero que este año, como dijo Michelle, la rompan definitivamente. Vamos a estar apoyándoles en cada partido, que se vengan mil goles para ambas, no importa de cabeza, de derecha, izquierda, de pecho, lo que sea, pero que se vengan muchísimos goles más para ustedes y que sea definitivamente un gran año para todos los que estamos aquí. Eso, y así también, que les dejo despedirse. Y Hilares, por favor, te invito a que algún día tú me escribes, o bueno, yo te escribo, vámonos a comer comida ecuatoriana, porque dices que no has comido, así que vamos. Todas las de Liga te invitamos a comer, porque tienes que comer nuestra deliciosa comida. Te hacemos no es solo Gila, son
dos más. Les hacemos a una, venga, llevan a las tres, a las tres, no me a las cuatro. Le llevamos de igual. Pero que solo en casa. Las tres chicas extranjeras y Xavi, definitivamente nos vamos a ir por un tour gastronómico así, 10 sobre 10. Por un cevichacho, te dijo. Gracias, gracias por la invitación. Espero algún día podamos concretar eso. Y bueno, agradecida por esta invitación al programa, fue muy amena. Y contenta de verdad ver a personas que son tan apasionadas y aman tanto al club. Eso es muy lindo y motiva, la verdad, que hayan personas que de corazón están apoyando al equipo, tanto masculino como al femenino, y que siempre, a pesar de los resultados, están allí fieles y creyendo fielmente en el equipo, en que un resultado no implica que como otro fanático, pero de verdad que contenta y gracias por esto, en serio. Una vez más digo que no pude llegar a un mejor lugar, a un mejor equipo, en serio, o sea, y estoy súper contenta, muy feliz por el cariño que me ha dado el equipo como tal y la hinchada, o sea, desde el primer partido he sentido el cariño de la hinchada grande y de verdad es que estoy contenta y agradecida por eso. Qué lindas palabras, Hilary. Nuevamente me sumo a mis amigas para decirles que ha sido un placer tenerles aquí, supremamente divertidas. Créanme que nosotros estábamos nerviosas al saber que íbamos a tenerlas aquí, pero en realidad ha sido una genial charla con ustedes. Esperamos que se repita esta situación. Hilary, es genial que estés aquí, que hables de esa manera de nuestro equipo, de nuestras guerreras. Y Xavi, qué bestia, qué genial que alguien de mi tierra esté representando y esté acá. Así que ya nos hemos de ver en Ibarra, cualquier cosa, y le hemos de llevar a la Gila también. Ya te paso mi WhatsApp ahí para que me escribas. De una. Le llamas nomás, te contesta. A cualquier hora. De una. Michelle y Xavi, tal vez su despedida. Aunque no queremos ir, pero ya nos toca. Bueno, comparto mi criterio con el de Hilary. La verdad es que ha sido un conversatorio sin formalidades, que a mí la verdad es que lo que más me gusta, que todo fluya, que sepamos y que, bueno, que nos conozcan ese lado de ser humano que tenemos acá. Y somos así, la verdad, somos así en televisión, acá. Somos las mismas, también tenemos nuestros sentimientos, y como dijo Hilary, luego de haber jugado acá en Liga, la verdad es que me queda muy claro que Liga tiene una hinchada estupenda, no sé, es, la verdad, o sea, sí me gusta la hinchada, pero como dijo Hilary, igual hay hinchada también, no quisiera decir así, pero también hay hinchada tóxica ahí que te molesta, pero uno como profesional tiene que aprender a lidiar con ambas cosas. Unos te aman por lo que eres, otros te odian. Entonces, bueno, agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá, por este conversatorio, que la verdad, como les dije, que sin formalidades, sin libretos, que todo fluya, me encanta bastante. Y bueno, esperemos que se dé otra oportunidad de estar acá y que también nos inviten a comer. Eso está más que seguro. Ahorita ya planeamos, nos quedamos aquí después del en vivo y decimos día y hora. Eso está más que fijo. Así que eso, agradecerles. Sí, chicas, es en serio un honor para mí, para todos los que conformamos la hinchada de Liga, las de Liga, es en serio hermoso. Yo nunca creí poder estar hablando así con dos jugadoras, dos grandes guerreras salvas que tenemos. Y no, o sea, yo me siento, como decíamos, todos estábamos nerviosos porque decíamos, por Dios, vamos a conocer a nuestras ídolas, o sea, no, esto es una experiencia increíble, esperamos que se vuelva a repetir, que sigamos haciendo más especiales, así que todas las chicas que nos están escuchando, ya saben, escriban a los administradores para incluirnos al grupo, tenemos que hacer esta hinchada, como dicen, una hinchada diferente, tenemos que ser unas mejores personas por Liga, por la pasión que tenemos a este equipo. Así que, chicas, ya saben, la invitación a comer, ya cuando quieran, los chontacuros, el hornado, todo, nos vamos a comer porque nos vamos a comer.
Así que muchas gracias, chicas, en serio, a mis compañeras también, muchas gracias por estar aquí, así que para mí un honor. Y gracias a producción también. Gracias a la producción por abrirnos de este espacio, definitivamente un agradecimiento, porque esto no se podría haber hecho sin ellas, que estaban ahí haciendo los contactos y escribiendo, porque yo definitivamente me desmayaba si uno me respondía. Así que eso. Gracias, Nicho, gracias, Edu, gracias, André, por todo. Gracias. Y a todos y los que nos apoyan. Gracias a todos los interna. De Liga. Definitivamente. Bueno, chicas, cuídense mucho, un abrazo enorme a las dos. Un besito igualmente. Gracias, igual. Buenas noches. Bye. Thank you.